Sí, juro. No tengo techo de vidrio ni cola que se me pise. Había que hacer algo también frente a quizá la deuda más grande de la municipalidad hacia sus contribuyentes desde hace décadas. No tardamos en visualizar las primeras necesidades, continuar con las obras que estaban en proceso e iniciar las más urgentes. Por ejemplo, yo soy Ayala. Extensos tramos de la avenida ya cuentan con carpeta asfáltica y señalización. Además, en algunos tramos se realizan trabajos con hormigón hidráulico, un trabajo que lleva más tiempo, pero que dura mucho más. No solo se renovó el asfalto, sino se mejoraron los cordones y se cerraron los lugares donde ya no se podrían hacer giros o cruces. Numerosas arterias ya cuentan con asfalto totalmente renovado. Allí hicimos primeramente el cambio de cañería a agua y luego renovar totalmente la carpeta, ¿verdad? Fue intervenida en su totalidad entre Ayolas y la avenida Félix Bogado. Fue intervenida en regularización y carpeta asfáltica en toda su extensión con señalización horizontal, vertical, especial. También recibieron tratamientos desde el cambio de cañerías de agua potable hasta la terminación de la carpeta asfáltica y en algunos tramos carpeta de hormigón hidráulico. Un marcado antes y después muestra la calle Cañada, de haber sido prácticamente una laguna, un lugar nauseabundo e intransitable. Hoy puede realmente utilizarse como conexión entre Santa Teresa y Aviadores del Chaco. Dejamos atrás los caminos de tierra, brindando a los vecinos empedrados de calidad. Somos conscientes de que los recursos siempre serán insuficientes para dotar a la ciudad de lo que necesita. Por eso es importante tener gestión y golpear puertas. Fue así que conseguimos un convenio con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Todas estas mejoras benefician no solo a los vecinos, sino a toda la comunidad. La terminal de ómnibus es una obsesión y sabemos que luego del incendio se tardó mucho tiempo en la refacción de la principal estación de buses. Vamos a realizar una renovación total e integral de la terminal. Tendrá climatización y será mucho más cómoda, tecnológica y linda. Sabemos que querés que tus impuestos se vean reflejados en obras y coincido contigo, nos enfocamos en eso y es por esa razón que este año se destinaron más de 337.650 millones de guaraníes en obras municipales. Se han utilizado casi 40.000 toneladas de asfalto y 33.660 metros cuadrados de hormigón. Para que te hagas una idea, durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en promedio se han invertido 82.455 millones de guaraníes, en tanto que solo en este 2020, de enero a agosto, en plena pandemia y con una sensible baja en la recaudación, ya hemos ejecutado el 62% de ese valor en obras. Esto es poner a Asunción en orden.